Última hora revelan que el video de Gabriel Soto era enviado para David Cepeda, México. El video de Gabriel Soto, un nuevo escándalo del actor mexicano. Las imágenes de unos segundos de duración incendiaron las redes sociales. En las últimas horas, Gabriel Soto se convirtió en tendencia a través de las redes, tras filtrarse un video del actor, aunque en las imágenes de solo unos segundos de duración no se aprecia el rostro del hombre que aparece sin ropa. Frente a la cámara, los usuarios de la red social lo identificaron por sus tatuajes y por su cuerpo. No cabe duda que es Gabriel Soto. Después se le ve el rostro. La naturaleza del material es explícito y desató todo tipo de reacciones ante el público. Antes de ser eliminado por la cuenta que difundió el material, todos dieron me gusta y les encantó el video. Sin embargo, muchos usuarios también condenaron que se divulgara y recordaran todo esto, pues también se molestaron de que estén filtrando esta documentación. Se trata del último capítulo de un historial de polémicas que no deja de crecer desde que el actor se divorció de Geraldine Bazán. Ha estado en el ojo del huracán después de que Irina Baeva se metiera en su matrimonio. Pero sin lugar a dudas, Irina Baeva se desmayó cuando se dio cuenta de la verdad, que el video de Gabriel Soto era supuestamente para David Cepeda y que tenían una videollamada. Por eso es que los dos estaban mostrando todo. Sin lugar a dudas, parece ser que el noviazgo de Irina Baeva y Gabriel Soto no pudiera ser de todo miel sobre hojuelas o un gran amor de verdad, pues en realidad sabemos que ellos comenzaron muy mal. Una relación que no pudo ser de más. Sin lugar a dudas, parece ser que esto fue la verdad. Gabriel Soto habría tenido una videollamada con David Cepeda y estaban intercambiando videos. Esa es la única realidad que te mostramos aquí en tu canal favorito de Todo con Lili. Están revelando lo inesperado. Sin lugar a dudas, pudiera ser algo que entre los dos habría nacido. ¿Qué es lo que está pasando con Gabriel Soto? Después de su divorcio vienen escándalos, también de que fue amante con Irina Baeva y ahora lo peor, el video que conmocionó a las redes y que ya no encuentras en todas las plataformas, en páginas y por supuesto en Tepito. Supuestamente se había hablado sobre la homosexualidad del actor mexicano David Cepeda, ya que en este año se involucró mucho con su novio Daniel Urquiza, el extensionista que falleció. Pero sin lugar a dudas, David Cepeda no logró aceptar, tal vez que él sea bisexual. Lo que es un hecho es que también Gabriel Soto ha sido el macho mexicano y el gran actor de telenovelas que siempre ha querido el público ver en televisión, pero ahora con estas imágenes, el video, y ahora resulta que ya esta piñata tiene, lo están acabando en las redes sociales, termina el año con lo peor, pero ¿pudiera ser publicidad para su nueva novela? Es lo que estarán pensando ahora los de Telerisa, si poner su novela de Gabriel Soto o correrlo de la televisora, puesto que la imagen del actor ya está más manchada al subir esos videos donde él se encuentra totalmente solo y mostrándose. Sin lugar a dudas, rompe las expectativas y Geraldine Bazán se avergüenza cada día más de Gabriel Soto, que no quiere ni verlo. Irina Baeva no sabe dónde meter la cabeza ni cómo defenderlo, pues sabe que ella también arregó al meterse en una relación y así quitarle el marido a otra. Te invito a que te suscribas a tu canal favorito de Todo con Lili. Dale manita arriba si te gustó el video y la campanita para que el siguiente año también te deleites con más videos para ti. ¡Excelente Navidad! Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y le otorgan la placa de YouTube por haber tenido más de 100,000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funciono. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili. Momento exacto que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante.